Buenas noches, qué bueno que están con nosotros en Luchadoras. Y esta noche estoy muy emocionada porque vamos a conocer un poco más sobre otras realidades latinoamericanas. Y pues vamos a conocer particularmente la historia de una ciudad, una ciudad de las mujeres en Colombia. Y estoy muy agradecida de que estén con nosotras. Suat, bienvenida. Ana Luz, bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos esta noche y contarnos pues, toda tu experiencia y todo lo que ha significado. Pues esta ciudad, pero más que la ciudad, como toda la lucha que hay detrás de ella, ¿no? Entonces, pues un, un poco antes, si quieren presentarse, Suad, y después vamos con Analud. Cuéntanos, ¿quién eres? Bueno, yo soy Suad Atala, soy artista escénica y estoy ahorita trabajando una obra acerca de la Ciudad de las Mujeres, que fue un trabajo de residencia que hicimos con la Liga de Mujeres Desplazadas y ahorita estamos en temporada y pues vengo a acompañar a Ana Luz. ¿Cómo se llama la obra? ¿sabes? Pequeños la... Territorios en Reconstrucción. Pequeños Territorios en Reconstrucción, sí. así que pongan, recuerden ese nombre. Sí, si recuerden, lo estamos en el Teatro Benito Juárez, después doy más informes. Perfecto, y Ana Luz, cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿Qué haces? Bueno, mi nombre es Ana Luz Ortega Vázquez. Yo vengo de... Actualmente soy de Departamento de Córdoba, nací allá y me crié allá, y luego este tengo 16 años de estar viviendo en, en Bolívar, Cartagena, específicamente ahorita mismo en, en Turbaco, en el municipio de Turbaco, en la ciudad de las mujeres. Y cuéntanos, eh, no sé, yo creo que para uh -huh. todas las personas que nos están viendo ahora, pues la realidad colombiana… Siempre ha sido muy cercana. La, la, la cercanía de la gente, el café, la salsa, claro, ¿no? Sí. Como que hay mucha cercanía con México. Y en particular, cuéntanos, ¿qué es la Ciudad de las Mujeres? Ay, la Ciudad de las Mujeres prácticamente es un modelo de desarrollo. Eh, la Ciudad de las Mujeres nace por una necesidad que teníamos las mujeres. Eh, eh, este, yo soy de la Liga de Mujeres Desplazadas. La Liga de Mujeres Desplazadas este, inicia en el 2, en el 99. Luego, pues, llega una mujer eh, abogada, se llama Patricia Guerrero, que es fundadora de la Liga de Mujeres y la Liga de Mujeres inicia por una necesidad que hay entre las mujeres, porque prácticamente hay, habíamos alrededor de 300 mujeres. Y hay una necesidad tan grande porque una mujer que viene de Urabá, Antioquia, muere eh, por falta de asistencia médica. Por eso la Liga de Mujeres inicia eh, buscando para, para enterrar a esa mujer que llega. Eh. Para las mujeres migrantes o desplazadas. Sí, o sea, porque no teníamos ni siquiera nada. O sea, buscamos este como para comprar un cajón, así, un ataúd porque no había nada, no teníamos nada. Y de esa necesidad nace la Liga de Mujeres. La Liga de Mujeres inicia con muchos talleres de derechos humanos. Nos preparamos en todo. Eh, incluso tenemos, colocamos una, una olla de colada, o sea, no sé cómo le dicen acá. Un colada con, sí, con batole, para darle a los niños de muchas mujeres que no tenían, no teníamos nada un vaso de, de colada, era eso. Iniciamos este, o, o, había un grupo de mujeres que nos capacitábamos y, en derechos humanos, no conocíamos la ruta absolutamente nada, no sabíamos nuestros derechos, no sabíamos nada, estamos totalmente ignorantes de muchas cosas. Y ya que teníamos derecho, porque eh, yo no quise salirme de mi pueblo, ni de, mi, de de mi territorio, de mi hogar, de mi casa, alejarme de los míos. Y cuando llegamos y esta, la doctora Patricia empieza a instruirnos y darnos esas capacitaciones, ya entendemos que yo no tengo la culpa de ser, de haber sido desplazada. Claro. Entonces, surge en tantos talleres y ya pues teníamos una ruta un poco aprendida. Y una necesidad que era realmente queríamos nosotras las mujeres en eso. Pues la necesidad más grande era de, de una vivienda. Claro, porque uno sale de su casa sin... Sí. Justo como decías, no, no era algo que ustedes desearan. Claro. Es algo que va pasando por el contexto Así político, es. por el contexto mucho más de, de estas guerras contra el narcotráfico o del propio narcotráfico. Y una necesidad en el lugar donde llegan es entonces un derecho una vivienda una casa claro, un lugar sí no teníamos nada y además que es eh, eh, otra cosa que surge y es que eh, nosotras llegamos ahí y muchas no conocíamos la ciudad de Cartagena es Bolívar una ciudad muy turística pero realmente la necesidad sí. es Pobre grande ]ísimo. sí claro. grande sí es pasar como de estar en tu casa en claro. un municipio que claro. ya conoces o que históricamente tu familia ha estado a ir a otro lugar desconocido y que lo tenía Prácticamente todo. Claro. No había... Y de eso sale eh, iniciada este, la misma doctora Patricia. Ella viaja mucho a otro lugar y mostrando esa, esas mujeres, la necesidad. La Liga de Mujeres llevaba ese, eso, eso en su. Porque también es una mujer que también le ha tocado sufrir mucho. Y ella lleva este mensaje porque. En ver la necesidad, porque vivíamos en, en zonas de alto riesgo donde nos endundábamos a medianoche, a toda hora, y inicia el proyecto. Ella muestra y USAID Internacional dice: Bueno, la vamos a apoyar. No teníamos un peso, no teníamos nada. Y en ese momento, ella, pues, vienen y nos visitan a los lugares donde nosotros vivíamos, con barro, con todo, y. Dicen, bueno, sí vamos a apoyar a estas mujeres vieron la realidad que estamos viviendo. Cuando eso inicia, pues ya empezamos a buscar ella este un terreno, porque en Cartagena es muy bajo. Y llueve e inmediatamente te inundas. Sí. Entonces un, tenía que ser un, porque queríamos una vivienda digna, claro. hicimos eh, resistente o sea, con muchas. Con unas condiciones más de claro. cuidado y de sí, sí, sí. garantizar que pudieran claro. estar a gusto. Sí, que no nos fuéramos a inundar, que no. Bueno, muchas cosas. Que no Y pues cosas. entonces, buscando ese terreno, encontramos en el municipio de Urbaco. Está a 20, a 20 minutos de Cartagena. Encontramos este, ese lugar ahí y ya hay un como, como una, un conversatorio con el dueño del terreno porque es muy escaso allá. Entonces, ya se hace la maqueta, se, se proyecta el proyecto. Y en todo y este nos, proceso, ¿ustedes estuvieron involucradas, sí, claro. participando, resolviendo, claro. decidiendo qué tipo de lugar, fuimos dónde? A, sí, fuimos, la, la, fuimos nosotras mismas la que dijimos, bueno, nosotras tenemos, vamos a trabajar en el proyecto, nosotras queremos construir nuestras viviendas. Nos capacitamos con el SENA, el SENA es como una... Un, una, una universidad, más o menos, es algo que, que nos prepara en muchas cosas. Y un grupo de mujeres nos capacitamos en el, en el Sena en, en auto, autoconstrucción. Y, y eso, otras, o sea, fuimos así haciendo grupos de 40, de 30 mujeres. Unas para preparar los alimentos, llamamos la UPI, era la, la bloquera, las que estaban haciendo. Y la UPA era la este una línea de. De que estamos preparadas para hacer los alimentos. Porque, o sea, en ese momento todo estaba como que. Y había también un grupo de mujeres que estábamos este trabajando en, en un cultivo. O sea, no o sea, cosecha, hacíamos. Le sembrábamos maíz, bríjoles y esas cosas. ¿En, el, ¿En qué años fue eso? Que eso empezaron fue en el 2000, Bueno, nosotros empezamos en el 2001. Eh, realmente, cuando iniciamos la. El, el barrio. La construcción fue en el 2002, este un momento como que bastante que nos desesperamos demasiado porque el, el, para hacer el terreno, para planar el terreno, porque era un terreno bastante rústico, había, era como montaña, había muchas rocas y a veces llovía mucho y así, pero iniciamos en el 2003 ya en todo. Pero cuando tú dices iniciamos a comenzamos en, a construir el barrio, ¿qué significó para ustedes? Como estás hablando de construyeron las casas, construyeron qué? Sí. No había nada, era un terreno. Sí, era, ¿Y Después, uh, ¿qué empezaron a construir ustedes? Bueno, este, te digo que ya las mujeres estaban in, iniciaron a, a la UPI, que era la la, la producción de bloques. Eh, se compraron dos máquinas de, la fábrica de bloques la fábrica de bloques <coughs> esas muertas. que en realidad serían de tabiques no bloques de concreto de concreto sí esos con arena cemento y, y polvillo una una granilla que hacen y, unos... y ustedes empezaron a crear los bloques claro. y a empezar a construir sus claro. casas sí Ajá. mientras que las mujeres estaban allá este, haciendo los bloques porque ellas tenían que entregar diariamente este siemblo tenían que hacerlo con las moldes eso. y las otras estábamos acá excavando en el barrio, acá jugábamos un poquito más abajo, excavábamos, hacíamos las, o sea, por donde íbamos a los metrajes, donde habían unas que, que, se, que estaban trabajando en fotografías, que estaban llevando la línea y eh, de esa manera y las otras estaban... Atendiendo la cocina, llevando para nosotros. Para comer. Sí, claro. Entonces, y, ¿cómo ¿cuántas mujeres participaron para construir el barrio? Bueno, yo pienso que unas 98. ¡Wow! <laughs> porque bueno, son 98, no, 98 viviendas. ¿Construyeron entre todas? Claro. Sus viviendas. Sí, lo peor, lo lo, lo más es porque eh, imagínate que cuando el, eh, el proyecto inicia. El, el señor el ¿cómo te diré el ingeniero decía pues estas mujeres no no yo no voy a pasar mi no voy a perder mi tiempo con estas mujeres estas mujeres que van a saber hacer nada que van a hacer, no van a quedar mal me van a hacer quedar mal ustedes están locas que... y nosotros dijimos, no si no ustedes no nos no nos deja trabajar no hacemos proyecto o sea era como que eh, nosotros no íbamos a poder hacer ese trabajo y espera, vamos a irnos un pequeño corte para que dejemos a la gente que nos está escuchando como la expectativa. Sí. ¿Qué pasó? ¿No? 98 mujeres construyendo un barrio en Colombia en el 2000. Quédense con nosotras y van a saber qué pasó con la Ciudad de las Mujeres. Claro. Regresamos. Que siguen con nosotras en luchadoras y pues había una vez 98 mujeres que decidieron construir un barrio y qué pasó empezaron a construir y cómo les fue bueno este bueno como te decía ya no, o sea empezamos a, a, a construir la, el barrio porque o sea incluso con el, el, con el imprimimiento que este señor no quería que no creía en nosotras. Bueno, y ya iniciamos a. Cada quien en su lugar. Y sí, como... estaban muy bien divididas. Sí. Las que daban de comer, las que generaban los bloques y las que iban rascando, claro. construyendo cosas. ¿Cuánto tiempo se tardaron y qué lograron? Bueno, el proyecto duró un poco por, porque hubo un momento de invierno eh, y era como muy. Este, Difícil este, en ese momento eh, excavar porque había mucha agua, había este mm. y eso nos duró casi un año. Ya nosotras estábamos como muy desesperadas porque sí, bueno. queríamos ya, pero al fin nosotras pudimos este, terminar nuestra vivienda y todas tuvimos que trabajar. Todas construyeron sus sí. casas, los espacios comunes. Claro. ¿Qué, qué fue como construir la casa y construir como las calles o todo, iba, o sea, iban este las calles, la este como de, de, o sea, no sé cómo le dirán acá el, el, la terraza, el jardinero, uh -huh. sí, esas las cosas, las entradas, sí, sí todo. El patio teníamos Ajá. que aplanar todo, echarle la eh, en sí la para arriba la todo, todo, o sea, una casa con dos cuartos, su baño, su patio, su lavadero, su cocina. ¿Cuándo comenzaron a habitar lo que llamaron y por qué nombraron? Suena lógico, pero ¿por qué nombraron <laughs> la Ciudad de las Mujeres? Bueno, porque primero porque fue construida por nosotras, las mujeres, y pues porque en el principio nuestros las que teníamos esposo, no creían en en que íbamos a hacer una vivienda y que íbamos a tener esa vivienda en ese proyecto. Porque inició, el proyecto lo llamamos Sueño de Vida Digna. Qué bonito. Sí. Entonces cuando ya la está construido, un día, bueno, vamos a colocarle, como vimos nosotras mismas que lo pintamos todo, pintamos las casas, la, igual este habían dos, una la amarilla un color amarillo, este rojo y verde, eran como dos, tres bloques. Y entonces, pues, la ciudad las mujeres, pero también, o sea, te cuento que hubo mucho, hubo eh, un momento muy difícil, que nos hizo como que aguantar un poco, porque cuando nosotros estábamos iniciando el proyecto, un esposo de una compañera, incluso indígena, lo asesinan en la bloquera, en la UPI. Qué fuerte. Sí. O sea, tuvimos mucha persecución porque, o sea, el contexto político en Colombia es muy, ha sido muy grave. Y más para ese tiempo fue tenaz. Y lograron resistir como es. Sí, claro. Hubo un momento agresión. que muchas dijimos, no, ya no. Ya no hagamos más. No, ya no vamos a seguir más. Pero, este, quien, la, la misma viuda la esposa del, del difunto Julio Miguel dice, ¿no? Hicimos una reunión un día y la doctora Patricia, pues todas estamos destrozadas porque ah, era algo muy muy duro porque recordaron nuevamente otra vez el, como el desplazamiento. Claro. ¿Y qué significa ahora, a lo largo de cuánto, que ya después del 2000, <coughs> al menos 15 años, con un sueño hecho realidad, ¿qué aprendieron? ¿Qué aprendieron estas 98 mujeres? ¿Qué aprendiste tú, Luz, de este proceso? Bueno, eso, yo digo que mucho, muchas cosas. Yo creo que eh, para nosotros es algo como siempre lo hemos dicho, eh, eh, la ciudad de las mujeres ha sido como que eh, es como nosotros nos no decimos, bueno, somos, desde la ciudad de las mujeres somos constructoras de paz. Sí. Eh, porque nos ha unido más. Eh, nos hemos, o sea, como esas mujeres que estamos, resist una, una resistencia pacífica, porque de ahí pues eh, ha sido muy bonito y, y, y si tú vas a ese barrio, pues de igual manera siente una tranquilidad, porque la verdad es que vivíamos en lugares muy difíciles y no solamente también mucha, mucha violencia porque en las calles de Cartagena hay mucha, eh, específicamente más en los barrios de Le Pozón Mulaya y hay eh, muchas bandas. Y eh. es increíble porque después de pasar a no tener o ser desplazadas como que les piden dejar su hogar, ustedes construyen su hogar comunitariamente, ¿no? Y es un hogar Seguro y que implica la construcción de todas, claro. ¿no? a todas las implica sí. y, y no, las acerca. Claro, nos, nos conocemos más, o sea, porque también en ese momento nosotros también trabajamos en un pequeño proyecto que hicimos que era reasentamiento re poblacional. Así, porque de igual manera nosotros nos veíamos en las reuniones, eh, nos conocíamos en los talleres, pero de igual manera no, no, tenemos, no compartíamos con, con el hijo de. Sí, Por ejemplo, con las de la vecinas, compañera De la era. otra, de la otra, nos veíamos a diario, pero de igual manera no. Entonces, eso fue muy bonito porque. En ese, pues, a hacer pudimos. comunidad, sí, sí. claro, y conocerse más. Claro. ¿Han, ¿Han compartido su experiencia a otras mujeres o a otras comunidades o a otros barrios? ¿Cómo les ha ido? Sí, eh, la verdad es que han ido mucho. En la ciudad de la comunidad ha tenido muchas visitas, eh, incluso internacionalmente. Hemos recibido muchas, muchas visitas y, y de otros departamentos han venido a mirar este, a la Ciudad de las Mujeres porque quieren que, que les cuente cómo fue eso, cómo, claro. cómo se trabajó, porque el único proyecto en este momento de, en Colombia en estos años fue ese. Wow. ¿Sí? Y es el, un proyecto hecho por ustedes mismas claro. y por su organización y movilización. Y ahí cuéntanos Swat ¿cómo, cómo llega a vincularse como aquí a México, cómo tenemos ahora una puesta en escena que los vamos a invitar a que la vayan a ver la obra. ¿Cómo, cómo se dio esta vinculación? Pues todo fue por un artículo en una revista conocida aquí en México, una revista política. Este, el suplemento era de, eh, el título del suplemento era Heroínas Anónimas y eran muchos casos de muchas mujeres que se habían reconstruido después de masacres, de guerras y de cosas que habían sucedido en el mundo. ¿no? Estaban gentes de Ruanda, de Ciudad Juárez eh, y estaba la Ciudad de las Mujeres, un artículo que escribía Marcela Turati que fue a la ciudad de las mujeres y las conoció. Y, y el artículo, bueno, pues ya nos abrió como este espacio, porque nosotros estábamos buscando justo también como atendiendo la, el asunto de, de esta guerra interna que estamos sufriendo en México claro. y de esta crisis social y política que tenemos. Eh, decíamos, ¿dónde vamos a buscar como pues pulsiones de vida, ¿no? ¿Dónde va a haber, o sea, dónde, cómo nos vamos a reconstruir? Y bueno, como tratando de indagar algunas cosas de otras obras y todo, en, encontramos el caso, escribí, yo escribí a Patricia Guerrero, después hablamos a Colombia, sí. fuimos a la Ciudad de las Mujeres en dos ocasiones, uh -huh. fuimos en el 2012 y luego en el 2014, y ahora ya tenemos una puesta en escena y, y, este, y un proyecto en común. Y cuéntanos, cuéntanos cómo se llama, dónde te pueden ir a ver. Vamos bueno, a presentar en off como okay. imágenes de la obra. Sí, entonces platícanos. Pues mira, nos pueden ir a ver, estamos ahorita en el Teatro Benito Juárez, que es Villalongín 80, me parece bueno. No, no sé bien el número, pero está a un costado del Monumento a la Madre, el Metrobús es reforma. Sí, sí. Estamos, este es el último fin de semana, viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6. Mañana vamos a estar en la ciudad de Toluca, dando función a las 12 del día. Quien quiera llegar a Toluca y si alcanza, pues está... Y bien. cuéntanos, estamos viendo algunas es imágenes que ahora sí. lo reconocemos como icónico, ¿no? Estos son los bloques con los Exacto. que se construyen las sí. mujeres. Esos son los bloques de hormigón que construyeron, bueno, no los no son esos, pero como si lo fueran, claro. que construyeron eh, en la bloquera. En y realidad. Cuéntanos por qué le pusieron Pequeños Territorios en Reconstrucción y platícanos un poco qué significa el hipopótamo en todo esto Ay, en las la intriga, cartas. Maldita bueno, pues. Muy brevemente. Mira, rápidamente. Bueno, pequeños territorios en reconstrucción, justo porque son pequeños espacios de vida, en zonas de conflicto. En pe pequeños espacios que tienen que surgir y que, y que nacen para sobrevivir, ¿no? Bueno, por, por ahí el título. El hipopótamo ha sido una figura incómoda en nosotros, porque en realidad cuando cuando fuimos a Colombia en Bogotá que estuvimos hablando con muchos especialistas acerca del tema del desplazamiento, acerca del tema de la violencia, acerca del tema de arte y violencia, porque en Colombia tienen un pues un historial muy fuerte, incluso eh, tú entras a las librerías y hay un apartado que dice violentología y es todos los libros que están escritos acerca de la guerra interna que sufrió Así Colombia. Es. Entonces nosotros decimos, no podemos con todo esto, o sea, se claro. nos va de las manos. Y bueno, platicando y nosotros como artistas, queriéndole buscar otro nombre a las cosas, eh, al descubrirnos incapaces pues, de, de narrar las formas de la violencia, lo decidimos buscar en una metáfora tan fuerte como es la del hipopótamo, pero el hipopótamo no cualquier hipopótamo, un hipopótamo como una bestia emblemática, pero también como la bestia preferida del capo Pablo Escobar. Es increíble. Yo les voy a dejar hasta acá para que se queden con la idea de, se queden picadas y si vayan a ver la obra. Claro. Este. Vamos a estarles luz? compartiendo como do, la dirección y todo por nuestras redes sociales. Y por favor, no dejen de ir a visitar y conocer esta historia que realmente es hermosa, ¿no? Es muy inspiradora. Muchas gracias, Andaluz, por compartirnos tu experiencia, porque realmente hace que reconozcamos que los sueños se pueden volver realidad. Así es. Y eso es algo muy bonito de compartir, más en nuestra realidad, como mencionaba, Soate, en México, que estamos de repente con estas. Desesperanza, ¿no? Y, uh -huh. y una organizada con otras mujeres puede construir muchos sueños. Sí, Muchas claro. gracias por eso. Gracias, Luis, Gracias. Y gracias por que hayan estado con nosotras en Luchadoras. Entonces, gracias por invitarnos. Y claro. pues les vamos a compartir en las redes para que vayan a visitar antes de que se acabe esta temporada. Sí, acabamos el domingo 14. Entonces no se lo pierdan, domingo 14, pequeños territorios en reconstrucción. Y muchas gracias Ana Luz bueno, gracias por eh, a toda la experiencia que tuvieron y <laughs> por okay, compartir. Gracias. Hasta <laughs> luego, gracias al equipo de producción. Sí. Nos vemos gracias. con... Seguramente ya conoces nuestra aplicación para dispositivos Apple. Ahora, puedes contarle a un amigo que ya tenemos la versión para Android. Coméntanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Consulta nuestro canal de YouTube desde la aplicación. O contáctanos por correo electrónico. Descarga Rompeviento. Disponibles en App Store y Google. Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina. sin hombre que obsesiona al hombre por una mujer amor es un algo sin hombre que obsesiona al hombre por una mujer amor es un algo sin hombre que obsesiona al hombre por una mujer